Y he comprado, por ejemplo, a ver, ¿qué he comprado? He comprado Portal. Había un bundle, Portal 1, 2 y el DLC. ¿Qué más he comprado? He comprado, si no me equivoco, unos par de indies, que no me acuerdo sus nombres ahorita, la verdad. Half-Life, el 1 y el 2, y los DLC porque están en bundle también, a un buen precio. Nada más, o sea, tampoco me aloqué mucho con las compras. ¿Cuánto habría gastado? Creo que he gastado como $30, puede ser. Y había comprado como ¿qué? A ver, 10 a 12 juegos, puede ser. Creo que sí. No me estoy concentrando mucho. A ver. Y hablar al mismo tiempo. Así que si me quedo callado por un rato es porque estoy tratando de concentrarme. ¿Qué tipo de juegos les gusta a ustedes? Eso también sería bueno saber, ¿no? Para futuras referencias. Ah, ya, antes de que siga, me olvidé. Sería bueno. Como estaba mencionando antes, los juegos para PC los estoy comprando más que nada por Steam. Así que muy probable. No, tengo balas. No, hay otro. ¿Hay más? Es que no tengo más balas. Oh,
Perdón. ¿Qué estás diciendo? Steam. Sería bueno que te creas una cuenta de Steam porque los juegos que voy a sortear los compro a través de Steam y para poder entregárselos. Se lo puede hacer a través de Steam. Son para canjear a través de Steam, así que aviso de su cuenta de Steam. Es gratis, así que no sabía. Así que no utilizamos Steam. Antes, no, 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 más cantidad de suscriptores, más gente que vea los videos, el canal genera más ganancias. No, y eso no voy a usar esas ganancias, yo lo voy a usar para hacer Just what I needed. Para comprar lo que son los juegos y poder hacerlos, sortearlos. Pero ya saben, todo depende, que tienen que apoyar el canal. Así que por favor, invoco a su infinita amabilidad y colaboración. Sí, hablen de sus amigos pues del canal, no, que se suscriban, que comenten, sobre todo que le den like. Y si pueden ayudarme a promover el canal, bien, sería de mucha ayuda. ¿Qué más? Espero que les esté gustando, aparte del gameplay, espero que les guste el comentario, ¿no? Porque eso también, al momento que uno hace un let's play, el punto... Lo que ayuda bastante al video en sí es la calidad del comentario. Y la verdad es que estoy tratando de evitar. O estoy tratando de. De hablar cosas interesantes. Realmente. Porque he visto varios videos en YouTube, ¿no? De muchos YouTubers. Que empiezan a hablar cosas que no tienen sentido. Y yo no sé cómo tiene tanta gente que lo siga. O sea, no voy a dar ejemplos, pero no tiene sentido dar ejemplos, pero imagino que ustedes han visto otras. Seguro. Discúlpenme por eso. Cuando llaman, hay que atender el teléfono. Bueno, eso es importante, ¿no? El comentario
las cosas que no habla. No, pero bueno, eso es un punto importante. Y espero que de verdad estén disfrutando estos videos, ¿no? Como les digo, yo solamente lo hago por diversión. Por el momento. No. La ira de la que todo el mundo habla. Al momento de jugar los videojuegos. Carambas. A ver. Creo que ya lo había mencionado hace un momento, perdón. ¿Qué tipo de juegos les gusta jugar y qué sistemas, qué consolas tienen, ¿no? ¿Cuáles son sus preferencias? Como ya había mencionado antes, yo solamente en este momento poseo una PC, un PlayStation 3. Un PlayStation 2. Que lo compré hace años. Minnesota. No sé si ustedes saben, pero hay un programa organizado por la embajada de Estados Unidos que te permite, si eres un estudiante universitario extranjero, te permite ir a Estados Unidos y trabajar por 3 meses de manera legal durante el periodo de vacaciones que difícil, acá 47 o una shotgun. No, acá 47 mejor, más balas.